Y el lunes pasado, el 7 de agosto, comenzó en Comodoro Py, en el Tribunal Oral Federal número 4, un nuevo debate oral y público, en este caso por la compra de un campo en el Uruguay. Y es una compra que se investiga en forma irregular, se investiga un lavado de dinero. El principal imputado es Lázaro Báez, que ya fue condenado en otras dos oportunidades y es juzgado nuevamente por, reitero, lavado de dinero. Está acusado de blanquear dinero a través de operaciones de compra-venta, en este caso de un campo de 150 hectáreas junto al mar, en un exclusivo balneario uruguayo, en José Ignacio, que fue adquirido en 14 millones de dólares. Lo que analiza la justicia en este caso, en este nuevo juicio, es el posible blanqueo de capitales mediante la compra de diferentes propiedades en el país y también en el exterior. ¿Ustedes se acuerdan de la Rosadita, cuando contaban dinero de la firma SGI? Bueno, sacaban fondos del país y luego eran blanqueados en el exterior. Junto con Lázaro Báez están sentados en el banquillo de los acusados el entonces abogado de los Kirchner, Jorge Chueco, el entonces contador de los Kirchner, Daniel Pérez Gadín, y también el financista, el arrepentido Leonardo Fariña. Nosotros vamos a hablar, entre otros, ¿no?, porque hay más implicados en la investigación, vamos a hablar con el abogado defensor de uno de los acusados. Vamos a hablar con el doctor Roberto Herrera, que como en otras causas ha defendido, es el abogado defensor de Leonardo Fariña. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos, doctor. Hoy es un día de votación. ¿Ya votó? No pude votar porque como tenía unas causas que estaba trabajando, me había instalado en el Chaco. Me quedó el domicilio ahí, tengo que volver a hacer el cambio de domicilio y ya no se daba para hacer el cambio de domicilio hasta ahora. Para poder ya votar acá en Buenos Aires nuevamente. Claro, así que está a más de 400 kilómetros y está eximido de votar. Exactamente. Doctor, bueno, mañana continúa el juicio oral contra Lázaro Báez, contra su defendido Leonardo Fariñas, contra Jorge Chueco, contra Daniel Pérez Gadín. ¿Cómo se está desarrollando este juicio? ¿Cuántos testigos están previstos? ¿Cuánto piensa que su experiencia qué le dice? ¿Cuánto puede durar este juicio? Sí, comenzó el lunes pasado. Mañana tendríamos la segunda fecha. Después es un debate que se va a hacer todos los días lunes. El lunes próximo también es feriado, así que la tercera fecha tampoco ya la tenemos. Y después, hay varios planteos que se hicieron en el primer día cuando se inició el debate, por el tema de los testigos, y todavía no está definido la cantidad de testigos que va a haber. Sí hay bastantes, lo que pasa es que la gran mayoría de estos testigos son testigos de Uruguay. Ajá. Como es una compra hecha y realizada en Uruguay, claro. Ese es el problema. Ajá. ¿Y que van a tener que venir a Buenos Aires? ¿Cómo se hacen esos casos o exhortos? No, se hace por vía Zoom, igual, ahí hoy por hoy. Ya de hecho ya se hizo en el primer tramo de la ruta del dinero acá, varios testigos declararon por Zoom, así que claro. Ahora tampoco va a haber inconveniente, claro. Me habían dicho que iba a ser una parte presencial, otra por Zoom, y entonces en este caso los testigos van a ser por... Esta es igual, esta modalidad es igual de este juicio, es por Zoom, y el que quiera hacerlo presencial lo puede hacer presencial. Ahora, doctor, un testigo uruguayo, ¿dónde se tiene que presentar para estar en el Zoom? ¿O lo llaman a la casa y sale por Zoom de la casa? No, él tiene que dar primero su teléfono y se lo va a citar. No tiene que ir a ningún lugar particular, puede estar en su casa, en su particular o en su trabajo. Es testigo, no es imputado. Claro. Y otra de las preguntas que quería hacerle, doctor, es que me han contado algunos colegas suyos de algunas defensas de los imputados que sostienen que esto ya es una cosa juzgada, que ya se tendría que haber juzgado en la ruta del dinero K, en donde Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión y después se le redujo la condena
a 10 años, también fue condenado su cliente, y también se le redujo la condena, Pérez Gadín, Jorge Chueco, a todos se les redujo la condena que le había implicado, le había puesto el Tribunal Oral Federal 2 en la ruta del dinero acá a todos los implicados. Digo, ¿esto ya es una cosa juzgada o realmente es un hecho distinto? Está muy discutido la situación porque la realidad es que el hecho en sí no fue juzgado, la maniobra sí. Claro, claro, claro. Porque dentro de esta misma maniobra, que ya esta maniobra ya la había declarado en su momento Fariña, y después por una cuestión de que Uruguay tardó muchísimo tiempo en mandar los exhortos con la documentación respecto a ese campo, esa parte había quedado, digamos, en el juzgado de instrucción del doctor Casanelo. Entonces, ya cuando mandaron toda esa documentación, el debate de la ruta del dinero acá ya estaba muy avanzado y te diría que estaba casi en la etapa final. Entonces, no se pudo llevar adelante este hecho, pero sí en la maniobra en general. Lo que se discute es el agravamiento que se le impuso a lo que fue la acusación, porque es un hecho agravado por la habitualidad, pero la habitualidad ya está agravada en el hecho anterior, digamos, en la maniobra principal, que es la ruta del dinero acá. Acá sería un solo hecho, lo cual no sería un delito agravado por la habitualidad, ¿sí? Uh-huh. Entiendo que, el tribunal lo va a tener que seguir haciendo igual, no sé cómo serán después, en el momento que tengan que dictar una condena. Ajá. Y doctor, corríjame si me equivoco, pero también había en el medio y también estaba involucrado su cliente Leonardo Fariña de un campo que compraron en la provincia de Mendoza. Esa maniobra ya fue, esa sí fue, enjuiciada, digamos, en la ruta de dinero acá, no ahora. Acá solamente quedó el campo El Entrevero, que es el de Uruguay. Ajá. Y si lo llegasen a condenar a Leonardo Fariña, ¿se lo podría volver a meter en prisión? Digo, porque sería ya reincidente y se le podría unificar la condena anterior. La condena se va a tener que unificar, sí o sí, uh-huh. Eso se va a unificar, y después quedará en la decisión del tribunal ante una eventual condena nuevamente, pueda llegar a tener una prisión, que no sea en suspenso. Uh-huh. Corríjame, pero Leonardo Fariña estuvo más de 2 años detenido y, sin embargo, había sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión y usted logró que no terminara de cumplir esa condena por su buena conducta, porque ha demostrado que no quiere eludir la acción de la justicia y todo lo demás. No, y aparte porque es un colaborador de la justicia. Entonces, claro, claro. En este punto, y la realidad también es que, como lo dice nuestra Constitución, las cárceles no son para, digamos, un castigo, sino para que la persona se reduzca, que comete un error, pueda resocializarse. Claro. Y él, esa parte ya la cumplió, y digamos, porque él ya está trabajando, tiene su vida social armada, y después a todo eso hay que sumarle la colaboración que él tuvo con la justicia en esa causa. Entonces, era muy difícil de que realmente el tribunal tome una decisión de detenerlo nuevamente. Uh-huh. Más allá de lo que, incluso esto mismo lo había planteado Casación cuando nosotros hicimos el planteo y se redujo la pena, Casación manifiesta de que él podría hacer, por el tiempo que le quedaría para poder después gozar de una libertad condicional, hacer una tarea comunitaria. Lo estaba planteando Casación justamente por este hecho. Ahora, después, así todo, el fiscal, en reiteradas oportunidades, pidió la detención, haciendo caso omiso a lo que él estaba viendo que estaba pasando, y no vio que lo que él pudo lograr en las acusaciones fue por los dichos de Fariña. No fue por una investigación propiamente dicho de la fiscal. Si él, gran parte de lo que Fariña dijo se pudo corroborar. Entonces, veo que a veces los fiscales, en una cuestión de querer
figurar, no sé por qué, tratan de digamos, no sé si figurar, pero sí tratan o como que se olvidan quién realmente colaboró, porque acá él es un colaborador, entonces no había necesidad de incluso pedir la detención como si lo hizo hace muy poco tiempo y casación no le dio lugar, igual. Se habla de todos estos hechos de lavado de dinero como el delito precedente. ¿Cómo sigue toda esta investigación? ¿Cómo siguen el resto de las causas de corrupción? Y estábamos a la espera de lo que pasaba ahora, que supuestamente la semana pasada iba a estar la definición de otros los sauces, que bueno, no se llegó a ninguna resolución todavía. Eso yo estimo que prontamente se dictará una resolución. Y después, no sé, hay que ir viendo cómo van pasando los tiempos de los tribunales que también tienen este tipo de causas, por los compromisos ya asumidos con otros juicios que se vienen llevando a cabo. Claro. Esos son los problemas que tenés en la agenda, ¿no? En esta causa por lavado de dinero que se tramita ahora en el Tribunal Oral Federal 4, los delitos son evasión agravado por el uso de documentos apócrifos y evasión agravado por el monto, que fueron los 14 millones de dólares. Claro. ¿Eh? Sí. Ajá. Sí. Y la última, recién usted mencionaba la causa Otesur y Los Sauces, estábamos hablando hace un rato de ese tema de la jueza Ana María Figueroa, una jueza que se ha convertido, yo decía hace un ratito, se ha convertido en la primera jueza del máximo tribunal de justicia, máximo tribunal federal penal del país, en una jueza ñoqui, porque ahora piensan no jubilarse, piensa no firmar nada, piensa no realizar ninguna audiencia, piensa solamente cobrar su sueldo y quedarse a esperar que resuelva el Senado. Sí, a ver, no comprendo cuál es la decisión y por qué tomó esa decisión la doctora, porque ya estaba para en tiempo, digamos, cumplido para su jubilación y no sé por qué ella tomó esa determinación. Es una decisión muy personal, pero creo que le hace un hecho, digamos, totalmente distinto a lo que uno se viene viendo en lo que es la justicia, pero bueno, no sé por qué habrá tomado esa determinación y por qué debe tener alguna razón particular para hacerlo. Y sí, es una jueza militante. Puede ser por eso, o quizás tenga algunas causas todavía que tenga que terminar y se entienda que tiene que terminarlo ella, no Bueno, sé. nadie es imprescindible, doctor. No, por supuesto. No, no, no. Pero también tenés muchos juzgados vacantes, no solo en la justicia federal, sino en la justicia ordinaria también, y los cuales durante estos 4 años tampoco se hizo mucho como para poder llenar esos vacíos que están en la justicia y que también hacen un retardo de justicia total. Porque si Absolutamente, el poder hay jueces político que es muy tienen que estar responsable. claro, pues si vos tenés que tener en cuenta de que hay jueces que tienen que estar subrogando uno o dos juzgados a la vez, Tal cual. y lo mismo pasa con las fiscalías, teniendo los concursos hechos, teniendo las personas que están en la terna y que ganaron y que podrían llegar a tener esos puestos, y como es un tema político que en definitiva son los que terminan decidiendo, todo eso hace todo un retardo en la justicia general. Y Absoluto. después pasa lo que pasa, como pasó la semana pasada, en estos hechos de inseguridad y estas tantas muertes que hubo en estos últimos días, con un montón de cosas que están pasando, y justamente pasan también, entiendo, porque uno que litiga puede ver que no hay. La justicia no se acelera y justamente porque es falta de personal también. Tal cual, Y tal cual. también todo este tema de que todo tiene que ser por vía Zoom, vía digital, toda esa parte después de la pandemia, toda esa modalidad de juzgado también cambió. Entonces, uno puede ir a un juzgado y de repente no hay nadie. Entonces, que está bien, yo entiendo que a veces los funcionarios dicen que trabajan más en la casa que en el juzgado, pero uno, cuando ve la práctica de cómo está el retardo de todos los expedientes y todo, la verdad que hay muchos problemas con todo eso. Entonces, eso gran parte de responsabilidad tiene la política y no es
del gobierno anterior ni del otro. Son todos los gobiernos iguales porque todos juegan con eso y cuando tienen la posibilidad de designar a los jueces que tienen que designar, no lo terminan haciendo. Tal cual, coincido plenamente, doctor. Doctor Roberto Herrera, gracias como siempre en este Día de la Democracia, en este día de votación. Usted no vota, pero bueno, disfrutemos y Dios seamos quiera que sea todo en paz responsables. Y que pueda hacer terminar todo Tal cual. El tema de la votación. Abrazo y gracias. Buen domingo, doctor. Que tenga buen domingo. Hasta luego.